Eso, por Stephen King, parte 42. Decimoséptima. Otro de los desaparecidos. La muerte de Patrick Hostetter. Número 1. Al terminar, Eddie se sirve otra copa con pulso tembloroso. Mira a Beverly y dice: «Tú viste a eso, ¿verdad? Lo viste coger a Patrick Hostetter el día después de que todos me firmaron el yeso». Los otros se inclinan hacia adelante. Beverly se echa el pelo hacia atrás en una nube rojiza. Su rostro luce extraordinariamente pálido. Saca a tientas otro cigarrillo del paquete, el último, y acciona su encendedor. Parece incapaz de guiar la llama hasta la punta del cigarrillo. Al cabo de un momento, Bill le sujeta la muñeca con firmeza y aplica la llama al lugar debido. Beverly le dirige una mirada agradecida y exhala una nube de humo azul grisáceo. «Sí», dice, «aquello ocurrió ante mi vista». Y se estremece. «Él estaba loco», dice Bill, y piensa: «El solo hecho de que Henry fuese con un chiflado como Patrick Hostetter al avanzar el verano es revelador. O Henry estaba perdiendo parte de su encanto, de su atractivo, o su propia demencia había progresado tanto que el chico Hostetter le parecía normal. Ambas cosas llevan a lo mismo: la creciente degeneración de Henry». ¿Sirve esa palabra? Sí, teniendo en cuenta lo que le sucedió y dónde terminó. Hay otra cosa que apoya esa idea, se dice Bill, pero todavía la recuerda apenas vagamente. Él, Richie y Beverly bajaron al local de Tracker Hermanos a principios de agosto. Los cursos de verano que habían mantenido a Henry más o menos lejos de ellos estaban a punto de terminar. ¿Y Víctor Chris no había ido a hablarles? Sí, en efecto. Por entonces, las cosas se acercaban rápidamente a su fin, y Bill piensa que todos los chicos de Derry lo presentían, más que nadie, los perdedores y el grupo de Henry. Pero eso había sido después. «Oh, sí, en eso tiene razón», dice Beverly. «Patrick Hostetter estaba chiflado. Ninguna de las chicas quería sentarse a su lado en la escuela. Una estaba tranquilamente sentada haciendo sus tareas y de pronto sentía una mano, casi tan liviana como una pluma, pero caliente y sudorosa, carnosa». Traga saliva y su garganta emite un pequeño chasquido. Los otros la observan con solemnidad alrededor de la mesa. «Una sentía en el costado o sobre el pecho. Claro que ninguna de nosotras tenía mucho pecho por aquel entonces, pero a Patrick no parecía interesarle eso. Una sentía ese contacto y se apartaba con un movimiento brusco, volviéndose. Y allí estaba Patrick, sonriente, con sus grandes labios carnosos. Tenía una caja de lápices». «Sí, llena de moscas», dice Richie bruscamente. «Ah, ya sé. Las mataba con una regla grande, verde, y las guardaba en su caja de lápices. Hasta recuerdo cómo era esa caja. Era roja, con una tapa de plástico, con ondas blancas que se abría deslizándose». Eddie asiente. «Una se apartaba, y él, con una gran sonrisa, solía abrir la caja de lápices para que uno pudiese ver esas moscas muertas», prosigue Beverly. «Y lo peor, lo más horrible, era el modo en que sonreía. Siempre sin decir nada. La señora Douglas lo sabía porque Greta Bowie lo había delatado. Y creo que también Sally Mueller dijo algo, pero creo que la señora Douglas también le tenía miedo». Ben se mece hacia atrás, sobre las patas traseras de la silla, con las manos entrelazadas detrás del cuello. Beverly no puede creer que esté tan delgado. «Estoy seguro de que tienes razón», dice él. «¿Qué le pasó, Beverly?», pregunta Bill. Ella vuelve a tragar saliva, tratando de luchar contra el poder de pesadilla de lo que vio aquel día en los Barrens.
Iba con sus patines atados y colgados del cuello, sintiendo todavía una punzada en la rodilla, que se había golpeado al caer en el pasaje Saint Crispin, otra de las cortas calles arboladas que terminaban sin salida, allí donde la tierra descendía y desciende abruptamente hacia los Barrens. Recuerda, ¡ah, qué claros y potentes son esos recuerdos cuando vienen!, que llevaba puestos unos pantaloncitos cortos, demasiados cortos en realidad, porque apenas le cubrían las bragas. En el último año transcurrido había cobrado mayor conciencia de su cuerpo. En los últimos 6 meses, mejor dicho, a medida que sus curvas se acentuaban y tornaban más femeninas. Uno de los motivos de esa mayor conciencia era el espejo, por supuesto, pero no el principal. El principal era que su padre parecía más áspero en los últimos tiempos. Tendía más a abofetearla, hasta pegarle con el puño. Parecía inquieto, casi enjaulado, y ella se ponía cada vez más nerviosa cuando lo tenía cerca. Era como si entre los dos provocasen cierto olor, un olor que no existía cuando ella estaba sola en el apartamento, un olor que no había existido antes de ese verano. Y cuando mamá no estaba, todo era peor. Sí, había un olor, cierto olor. Él también debía percibirlo, porque Beb lo veía cada vez menos. En parte porque su grupo jugaba a los bolos en el verano. En parte porque él estaba ayudando a su amigo Joe Tamerly a arreglar coches. Pero Beverly sospechaba que también era por ese olor, el que provocaban cuando estaban juntos. Sin ninguna intención por parte de ellos, pero tan inevitable como el sudor en verano. La imagen de los pájaros, cientos y miles de pájaros que descienden hacia los tejados, los cables telefónicos, las antenas de televisión, vuelve a interponerse. «¿Y hiedra venenosa?», dice en voz alta. ¿Qué? Pregunta Bill. «Algo sobre la hiedra venenosa», repite ella mirándolo. «Pero era eso. Solo parecía hiedra venenosa. ¿Mike?». «No importa», dice Mike. «Ya lo recordarás. Cuéntanos lo que recuerdes ahora, Beb». «Recuerdo los pantalones cortos, azules», les diría. «Y lo desteñidos que estaban. Cómo me apretaban a la altura del trasero y las caderas. Tenía medio paquete de Lucky Strike en un bolsillo y el Bullseye en el otro». «¿Recuerdas el Bullseye?», pregunta Richie. Todos asienten. «Me lo dio Bill», prosigue ella. «Yo no quería, pero él...». Sonríe a Bill débilmente. «Al gran Bill no se le podía decir que no. Eso era todo. Así que lo tomé. Y por eso estaba sola aquel día, para practicar. Aún no creía tener valor para utilizarlo, llegado el caso. Pero... aquel día lo utilicé. Fue preciso. Maté a uno de ellos, a una parte de eso. Fue terrible. Aún ahora me cuesta pensar en eso, y uno de los otros me atrapó. Miren». Levanta el brazo y lo vuelve para que todos puedan ver una cicatriz en el antebrazo. Parece producida por un objeto circular y caliente, del tamaño de un habano. Al mirarla, Mike Hanlon siente un escalofrío. Es una de las partes de la historia que, al igual que el involuntario diálogo íntimo de Eddie con King, ha sospechado sin tener confirmación. «En cierto aspecto tenías razón, Richie», dice. «Ese Bullseye era un arma asesina. Me daba miedo, pero también me gustaba». Richie ríe y le da una palmada en la espalda. «Mierda. Siempre lo supe, falda tonta», afirma. «¿Sí? ¿De veras?». «Sí, de veras, me lo decían tus ojos, baby». «Es que parecía un juguete, pero era de verdad. Con aquel tirachinas se podían abrir agujeros en las cosas». «Y aquel día abriste un agujero en cierta cosa», musita Ben. Ella asiente. «Fue a Patrick a quien...». «No, no, por Dios», exclama ella.
Fue al otro. Esperen. Apaga su cigarrillo, bebe un sorbo y logra sosegarse un poco. Yo había estado patinando. Me caí y me dio un buen golpe. Entonces decidí bajar a los Barrens para practicar. Primero fui al club para ver si estaban allí. No había nadie, solo aquel olor a humo. ¿Recuerdan lo que tardamos en sacar el olor? Todos asienten, sonriendo. Nunca logramos sacarlo del todo, dice Ben. Luego eché a andar hacia el vertedero, prosigue ella. Porque allí era donde hacíamos las pruebas. Allí había muchas cosas para probar puntería, hasta ratas. Hace una pausa. Su frente se ha cubierto de una fina película de sudor. En realidad, yo quería tirar contra las ratas, dice por fin. Contra algo vivo. Contra las gaviotas, no. Sabía que no podría matar a una gaviota, pero una rata... Quería intentarlo. Me alegro de haber ido desde Kansas y no desde Old Cape, porque allí en el terraplén del ferrocarril no había dónde esconderse. Me habrían visto enseguida y solo Dios sabe lo que habría pasado. ¿Quiénes te habrían visto? Ellos, Henry Bowers, Victor Chris, Belch Hoggins y Patrick Hostetter, estaban en el vertedero y... De pronto, los sorprende a todos con una risa de niña. Sus mejillas enrojecen. Ríe hasta que los ojos se le llenan de lágrimas. —¡Vamos, Beb! —dice Richie. —¡Venga, cuéntanos el chiste! —Era un chiste, sí —reconoce ella. —Era un chiste, pero creo que me habrían matado si me hubiesen visto. —¡Ahora me acuerdo! —exclama Ben, y él también se echa a reír. —Recuerdo que nos lo contaste. Beverly, riendo, dice... Se habían bajado los pantalones y estaban tirándose pedos. Hay un instante de silencio. Luego todos sueltan carcajadas. El sonido retumba en la biblioteca. Mientras piensa cómo contarles la muerte de Patrick Hostetter, lo primero que recuerda es el aspecto del vertedero cuando uno llegaba por Kansas Street. Era como entrar en un extraño cinturón de asteroides. Había un camino de tierra, con huellas profundas. En realidad, era una carretera de la ciudad que hasta tenía nombre, Old Lyme, que iba desde Kansas hasta el vertedero. La única calle que llegaba a los Barrens. La utilizaban los camiones recolectores de residuos. Beverly caminó cerca de Old Lyme, porque se había vuelto más cautelosa, como todos ellos probablemente, desde la fractura sufrida por Eddie, sobre todo cuando estaba sola. Avanzó por entre densas matas, esquivando un matorral de hiedra venenosa, cubierto de hojas aceitosas y rojizas, oliendo la podredumbre ahumada del vertedero, oyendo las gaviotas. A su izquierda, por ocasionales aperturas en el follaje, se veía Old Lyme. Los otros la miran, esperando. Ella hurga en su paquete de cigarrillos y lo encuentra vacío. Richie le pasa uno de los suyos. Ella lo enciende, mira alrededor y dice: Caminar hacia el vertedero desde Kansas era como... Número 2. Entrar en un extraño cinturón de asteroides. El cinturón de basuroides. Al principio no había sino matorrales que brotaban del suelo esponjoso. De pronto, uno veía el primer basuroide. Una lata oxidada o una botella de gaseosa llena de bichos atraídos por los restos de la bebida. Después un brillante destello de sol, despedido por un trozo de papel de aluminio que colgaba de un árbol. Se podía ver algún colchón, o tropezar con él si uno no andaba con cuidado, o algún hueso llevado por algún perro para mascar hasta el aburrimiento. El vertedero no era tan feo. Por el contrario, tenía cierto interés, dijo Beverly. Lo horrible, lo que daba un poco de miedo era el modo en que se había extendido, creando aquel cinturón de basuroides. Ya estaba cerca. Los árboles eran más grandes, casi todos abetos, y los matorrales iban raleando. Las gaviotas graznaban con sus voces agudas y quejosas. El aire estaba denso con el olor a quemado. De pronto,
a la derecha de Beverly, inclinada contra la base de un árbol, apareció una herrumbrada nevera a mano. Beverly le echó un vistazo, recordando al policía que había ido a darles una charla en tercer grado. Les había dicho que algunas cosas echadas como las neveras eran peligrosas. Algunos niños solían meterse dentro para jugar al escondite, por ejemplo, y allí podían morir asfixiados. Aunque, ¿para qué iba una a esconderse en una mugrienta? Se oyó un grito, tan cerca que le hizo dar un salto, seguido por risas. Beverly sonrió. Después de todo, estaban allí. Habían dejado la casita por el olor a humo y estaban allí, tal vez rompiendo botellas a pedradas o recogiendo desperdicios. Empezó a apretar el paso olvidando la raspadura de su rodilla en su ansiedad por verlos, por verlo a él, el de pelo rojo tan parecido al suyo, por si le sonreía con esa sonrisa que tanto le emocionaba. Se sabía demasiado joven como para amar a un chico. A su edad no se podía tener sino enamoramientos, pero aún así amaba a Bill. Y apretó el paso, balanceando los patines en el hombro, mientras la goma del bullseye marcaba un ritmo suave contra su nalga izquierda. Estuvo a punto de salirles al encuentro antes de darse cuenta de que no se trataba de su grupo, sino del de Bowers. Salió de entre los matorrales. El lado más empinado del vertedero estaba a unos 70 metros de distancia. Una centellante avalancha de basura yacía contra la pendiente del foso de grava. A la izquierda estaba la topadora de Mandy Facio. Mucho más cerca, frente a sí, vio varios coches abandonados. A finales de mes, se les recogía para enviarlos a Portland como chatarra. Pero ese día había 10 o 12, algunos sin ruedas, otros de lado, uno o dos volcados sobre el techo como perros muertos. Estaban dispuestos en 2 hileras. Beverly caminó por el pasillo escarpado, sembrado de desechos, entre los viejos automóviles, como una novia punk de años futuros, preguntándose ociosamente si podría romper algún parabrisas con el bullseye. Uno de los bolsillos del pantaloncito azul estaba abultado por las municiones que usaba para practicar. Las voces y las risas provenían de cierto sitio, detrás de los coches abandonados y a la izquierda, en el borde del vertedero. Beverly caminó alrededor del último, un Studebaker al que le faltaba el motor. El grito de saludo murió en sus labios. La mano que había levantado para agitar pareció marchitarse. Su primer azorado pensamiento fue: ¡oh, por Dios! ¿Por qué están desnudos? A eso siguió un medroso reconocimiento. Quedó petrificada frente al Studebaker, con la sombra pegada a los talones de sus zapatillas. Por un momento quedó totalmente a la vista de los gamberros. Si cualquiera de los cuatro hubiese levantado la vista desde el círculo que formaban, así en cuclillas, no habría dejado de verla. Una chica de estatura más que mediana, con un par de patines al hombro, boquiabierta, escarlata y sangrando por la rodilla. Antes de volver a ocultarse tras el Studebaker, vio que, después de todo, no estaban completamente desnudos. Tenían puesta la camisa. Se habían limitado a bajarse los pantalones y los calzoncillos hasta los tobillos, como si tuvieran que hacer caquita. En su espanto, la mente de Beverly había recurrido al diminutivo eufemismo que utilizaba cuando apenas era más que un bebé. Pero, ¿dónde se había visto que cuatro chicos hicieran caquita al mismo tiempo? Ya fuera de la vista, su primera idea fue escapar. Escapar cuanto antes. El corazón le palpitaba con fuerza y sentía los músculos pesados de adrenalina. Miró alrededor, fijándose en lo que no le había llamado la atención al llegar, segura de que aquellas voces pertenecían a sus amigos. La hilera de coches abandonados a su izquierda era bastante escasa. Los automóviles no estaban puestos flanco contra flanco, como estarían una semana antes de que viniese el chatarrero. Había estado expuesta a la vista de los chicos varias veces, hasta llegar a donde estaba. Si retrocedía, quedaría expuesta otra vez, y entonces podrían verla. Además, sentía una especie de curiosidad vergonzosa. ¿Qué diablos estaban haciendo?
Con cautela, los espió por detrás del Studebaker. Henry y Victor Chris estaban más o menos de cara a ella. Patrick Hostetter, a la izquierda de Henry. Belch Hoggins estaba de espaldas a ella. Beverly observó que su culo era extremadamente grande y velludo. Una risita medio histérica le borboteó súbitamente en la garganta, como el gas en un vaso de soda. Tuvo que apretarse la boca con ambas manos y desaparecer otra vez detrás del Studebaker, luchando por contener la risa. «Tienes que salir de aquí, Beverly. Si te atrapan...» Volvió a mirar por entre los coches abandonados, aún cubriéndose la boca con las manos. El espacio libre tenía, tal vez, 3 metros de ancho y estaba sembrado de latas, trocitos de vidrio y hierba dura. Si llegaba a hacer un solo ruido, podían oírla. Sobre todo, si aflojaban la atención en lo que tan concentrados los tenía, fuese lo que fuese. Al pensar en lo despreocupada que había sido su caminata hasta allí, a la chica se le heló la sangre. Además, ¿qué cuernos estaban haciendo? Espió otra vez y vio mejor los detalles. A poca distancia había un montón de libros y papeles. Eso significaba que acababan de salir de las clases de recuperación. Y como Henry y Víctor estaban de frente, pudo verles sus cosas. Eran las primeras cosas que veía en su vida, descontando las fotografías de un librito sucio de Brenda Arrowsweet que le había mostrado el año anterior. Y en esas ilustraciones no se veía demasiado. Bev observó que parecían tubitos colgados entre las piernas. El de Henry era pequeño y lampiño, pero Víctor lo tenía bastante grande y rodeado de vello negro. «Bill tiene una así», pensó. Y de pronto tuvo la sensación de que el cuerpo entero se le cubría de rubor. El calor la recorrió en una oleada que la dejó mareada, débil, casi enferma. En ese momento sintió algo muy parecido a lo que había experimentado Ben Hanscom el último día de clases al mirar su brazalete de tobillo que centellaba al sol. Pero él no había sufrido ese terror entremezclado. Lanzó otra mirada atrás. El sendero entre los coches que conducía al refugio de los Barrens parecía mucho más largo. Le dio miedo moverse. Si ellos sabían que ella había visto sus cosas, probablemente le harían daño. Mucho daño. Belch Hoggins aulló de pronto, haciéndole dar un respingo, y Henry chilló. ¡90 centímetros! ¡En serio, Belch, eran 90 centímetros! ¿No es cierto, Vic? Vic asintió y todos rieron. Beverly espió otra vez por detrás del Studebaker. Patrick Hostetter se había levantado a medias, de modo que tenía el culo casi metido bajo la cara de Henry. El otro tenía un objeto plateado y reluciente. Ella tardó un momento en darse cuenta de que se trataba de un encendedor. «¿No dijiste que tenías uno en marcha?», protestó Henry. «¡Y lo tengo!», aseguró Patrick. «Ya te diré cuándo. ¡Prepárate! ¡Ya viene! ¡Ahora!» Henry abrió el encendedor. En ese momento se oyó el inconfundible ruido de un buen pedo. No había forma de equivocarse, porque Beverly lo oía con bastante frecuencia en su propia casa. Sobre todo los sábados por la noche, después de las salchichas con frijoles. En el momento en que Patrick se pedorreó y Henry accionó el encendedor, ella vio algo que la dejó boquiabierta. Del trasero de Patrick parecía brotar directamente un chorro de llama azul, como la llama piloto de un calentador de gas. Los chicos volvieron a bramar de risa, mientras Beverly se retiraba tras el coche, ahogando sus risitas. Si reía, no era porque aquello la divirtiera. Era divertido, sí, pero sobre todo reía por una mezcla de profunda repulsión y espanto, porque no conocía otro modo de medirse con lo que acababa de ver. Eso tenía alguna relación con las cosas de los chicos, pero no llegaba a ser del todo, ni siquiera la mayor parte de lo que sentía. Después de todo, sabía que los chicos tenían esas cosas. Aquello podía considerarse como un vistazo de confirmación, pero lo que estaban haciendo parecía tan extraño, ridículo y al mismo tiempo tan primitivo,
que se descubrió, a pesar de su acceso de hilaridad, buscando a tientas el centro de sí misma con cierta desesperación. ¡Basta!, pensó, como si esa fuera la respuesta. ¡Basta! ¡Te van a oír! ¡Basta ya, baby! Pero eso era imposible. Todo lo que podía hacer era reír sin usar las cuerdas vocales para que la carcajada brotase de ella bajo la forma de resoplidos casi inaudibles. Con las manos pegadas a la boca y las mejillas como manzanas, los ojos anegados en lágrimas. ¡Joder, eso duele!, aulló Víctor. 3 metros y medio, vociferó Henry. Lo juro por la memoria de mi madre. 3 metros y medio, tipos. ¡Ay, me importa una mierda! ¡Me has quemado el culo!, bramó Víctor. Hubo más risas. Beverly, aún tratando de ahogar sus carcajadas detrás del coche, pensó en una película que había visto por televisión. Se trataba de una tribu de la selva que tenía un rito secreto. Quien lo veía era sacrificado a su dios, que era un gran ídolo de piedra. Eso no le impidió seguir riendo, pero dio a sus resoplidos un matiz casi frenético. Cada vez se parecían más a alaridos silenciosos. Le dolía el estómago. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Número 3. Si aquella calurosa tarde de julio, Henry, Víctor, Belch y Patrick Hostetter acabaron pedorreándose en el vertedero, fue a causa de Rena Davenport. Henry conocía los efectos de consumir demasiadas alubias asadas. Ese efecto estaba muy bien expresado en la breve estrofa que le había enseñado su padre cuando aún llevaba pantalones cortos. ¡Oh, alubias y flatulencia! ¡Cuántas más comes, más ruido metes! Rena Davenport y su padre se entendían desde hacía casi 8 años. Ella era gorda, cuarentona y desaseada. Henry imaginaba que algunas veces se acostaba con su padre, aunque no lograba hacerse una idea de cómo alguien podía unir su cuerpo al de Rena Davenport. El orgullo de Rena eran sus alubias. Las dejaba en remojo durante la noche del sábado y las horneaba a fuego lento durante todo el domingo. A Henry no le disgustaban. Después de todo, eran algo para llevarse a la boca y masticar. Pero después de 8 años, cualquier cosa perdía su encanto. Y Rena no se conformaba con hacer solo un poco. Preparaba alubias para alimentar a un regimiento. Los domingos al anochecer, cuando aparecía con su de soto verde, tenía un bebé de goma, desnudo, colgado del retrovisor como si fuera él linchado más joven del mundo. Solía traer un cubo de hierro galvanizado en el asiento trasero, lleno de alubias humeantes. Esa noche comían los tres. Rena siempre elogiando su propia mano para la cocina. Mientras el atolondrado de Butch gruñía y mojaba el pan en el jugo o le ordenaba callarse si transmitían un partido por radio, y Henry se limitaba a comer, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Ante un plato de aquellas alubias dominicales, había concebido la idea de envenenar al perro de Mike Hanlon. A la noche siguiente, Butch recalentaba otro poco. Los martes y los miércoles, Henry llevaba un bote lleno de alubias para comer en la escuela. Los jueves, viernes a más tardar, ni Henry ni su padre podían probar una sola más. Los dos dormitorios de la casa olían a pedos rancios a pesar de las ventanas abiertas. Entonces Butch tomaba los restos y los mezclaba con otros sobrantes de comida para alimentar a Bip y Bob, los dos cerdos. El domingo, Rena aparecía con otro cubo humeante y el ciclo volvería a empezar. Aquella mañana, Henry había puesto una enorme ración de alubias en su mochila. Las comieron entre los cuatro, a mediodía, sentados en el patio bajo la sombra de un gran olmo. Fue Patrick quien sugirió que fuesen al vertedero donde estarían solos en la tarde calurosa. Cuando llegaron, las alubias estaban haciendo su efecto. Número 4. Poco a poco, Beverly volvió a dominarse. Sabía que era preciso salir de allí. En todo caso, la retirada era menos peligrosa que estar en las cercanías.
Ellos estaban concentrados en lo que estaban haciendo, y si lo malo llegaba a peor, les llevaría una buena ventaja. En el fondo de su mente había decidido también que, si lo peor llegaba a terrible, unos cuantos disparos con el bullseye podrían frenarlos. Estaba a punto de escabullirse cuando Víctor dijo: «Tengo que marcharme, Henry. Mi padre quiere que lo ayude a cosechar maíz». «¡Ay, diablos!», protestó Henry. «¡Ay, no se va a morir si no vas!». «¡Ay, es que está furioso conmigo por lo del otro día!». «Si no sabe apreciar una broma, ¡que se joda!». Beverly prestó más atención, suponiendo que se referían a la gresca que acabó con la fractura de Eddie. «En serio, tengo que irme». «Lo que pasa es que le duele el culo», dijo Patrick. «Vigila esa boca», protestó Víctor. «A ver si te crece». «Yo también tengo que marcharme», dijo Belch. «¿Qué? ¿Tu padre también quiere que le ayudes a cosechar maíz?», preguntó Henry con ceño. Eso, a su modo de ver, debía ser un chiste, porque el padre de Belch había muerto. «No, pero tengo trabajo. Reparto el Weekly Shopper». «¿Qué coño es eso del Weekly Shopper?», preguntó Henry, inquieto, además de enfadado. «Es un trabajo», explicó Belch. «Con eso gano dinero». Henry emitió un ruido de disgusto. Beverly se arriesgó a echar otra mirada. Víctor y Belch seguían de pie, abrochándose los pantalones. Henry y Patrick proseguían en cuclillas con los pantalones caídos. En la mano de Henry relumbraba el encendedor. «¿Tú también te has acobardado?», preguntó a Patrick. «No», aseguró Patrick. «¿No tienes que cosechar maíz ni repartir basura?». «No». «Bueno», dijo Belch vacilando. «Hasta luego, Henry». «Seguro», dijo Henry y escupió junto a los zapatos de Belch. Vic y Belch echaron a andar hacia las dos hileras de coches abandonados, hacia el Studebaker tras el cual se agazapaba Beverly. Al principio ella se limitó a acurrucarse, petrificada de terror, como un conejo. Después se deslizó por el lado izquierdo y retrocedió hacia el coche siguiente, un maltratado Ford que no tenía portezuelas. Por un momento se detuvo y miró a ambos lados, oyendo cómo se aproximaban los chicos. Vaciló, con la boca reseca y la espalda ardiéndole de sudor. Una parte de su mente se preguntaba cómo quedaría con un yeso como el de Eddie y las firmas de los perdedores inscritas en él. Después, se lanzó al interior del Ford, por el lado del pasajero. Se tumbó en la mugrienta alfombra del suelo, haciéndose tan pequeña como pudo. Allí hacía un calor espantoso. Había un fuerte olor a polvo, tapizado podrido y cagarrutas de rata. Tuvo que esforzarse para no estornudar o toser. Oyó las voces bajas de Belch y Víctor que pasaban a poca distancia, conversando, y luego desaparecieron. Estornudó tres veces, rápidamente y en silencio, apretando los labios y tapándose la nariz. Probablemente podría irse si andaba con cuidado. Lo mejor era pasarse al lado del conductor, escurrirse por el espacio libre y evaporarse. Pero el horror de verse casi descubierta la había dejado sin valor, al menos por el momento. Se sentía más segura allí, en el Ford. Además, ahora que Víctor y Belch no estaban, los otros dos también se irían pronto. Entonces ella podría volver al club. Había perdido todo interés en practicar con el tirachinas. Además, tenía ganas de orinar. «Vamos, dense prisa, váyanse de una vez, por favor». Un instante después, oyó el aullido de Patrick. «¡1.80!», vociferó Henry. «¡Un auténtico lanzallamas, lo juro!». Luego, silencio por un rato. El sudor corría por la espalda de la chica. El sol entraba por el parabrisas resquebrajado y le calentaba el cuello. Su vejiga estaba tensa. Henry gritó con tanta potencia que Beverly se sobresaltó. «¡No seas idiota, Hochstetter! ¡Me has quemado el culo! ¿Qué estás haciendo con ese encendedor?». 3 metros», informó Patrick,
con una risita aguda, cuyo solo sonido inspiró a Beb un asco frío, como si hubiese visto una oruga en su ensalada. ¡Tres metros, Henry! ¡Azul intenso! ¡Tres metros por lo menos, lo juro! ¡Ay, dame eso! Gruñó Henry. ¡Vamos, estúpidos! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Cuando Patrick volvió a hablar, su voz sonó tan baja que Beb apenas consiguió oírla. Si hubiese habido la más leve brisa, el sonido no le habría llegado. «Quiero enseñarte algo», dijo. «¿Qué coño dices?» «Es algo bueno», insistió Patrick. «¿Qué es?» Entonces se hizo el silencio. «No quiero mirar. No quiero ver lo que están haciendo. Además, podrían verme. Seguramente me verán porque hoy ya he gastado toda mi buena suerte». Pero la curiosidad se impuso a la prudencia. Había algo extraño en ese silencio, algo atemorizante. Ella levantó la cabeza, centímetro a centímetro, hasta mirar por el parabrisas nublado y roto. No había peligro de que la viesen, porque los dos chicos estaban concentrados en lo que Patrick decía. Ella no entendía lo que estaba viendo, pero adivinó que era algo horrible. Claro que no cabía esperar otra cosa de ese Patrick tan chiflado. Tenía una mano entre los muslos de Henry y la otra entre los suyos. Con una masajeaba la cosa de Henry y con la otra la suya. Pero no era exactamente masajear. La estrujaba, tiraba de ella y la dejaba volver a caer. ¿Qué hace? Se preguntó Beverly horrorizada. No lo sabía, pero le dio miedo. No había tenido tanto miedo desde que su lavabo había vomitado sangre salpicándolo todo. Una parte de ella le decía que, si ellos descubrían que los había visto hacer eso, no se limitarían a hacerle daño. Tal vez la matarían. Aún así, no había podido apartar la vista. Vio que la cosa de Patrick se había puesto más larga, pero no mucho. Aún le colgaba entre las piernas, como una serpiente sin espinazo. La de Henry, en cambio, había crecido de un modo asombroso. Se levantaba, tiesa y dura, casi hasta tocarle el ombligo. La mano de Patrick subía y bajaba, deteniéndose a veces para estrujar o para hacer cosquillas en el saco extraño y pesado que Henry tenía debajo de su cosa. «Son los huevos», pensó Beverly. «¿Los chicos tienen que andar siempre con eso? Por Dios, yo me volvería loca». Otra parte de su mente susurró: «Bill también tiene». Y su cerebro, por cuenta propia, se imaginó sosteniéndolos en la mano ahuecada, probando su textura. Esa sensación quemante volvió a recorrerla encendiendo un furioso rubor. Henry miraba la mano de Patrick como si estuviese hipnotizado. A su lado estaba el encendedor, reflejando el sol. «¿Quieres que me la meta en la boca?» preguntó Patrick. Sus grandes labios de hígado sonrieron complacientes. «¿Eh?» preguntó Henry, como arrancado de un profundo sueño. «¿Que si quieres que me la meta en la boca? A mí no me...» La mano de Henry salió disparada, y Patrick cayó despatarrado. Su cabeza dio un golpe seco contra la grava. Beverly volvió al suelo del coche, con el corazón acelerado en el pecho, apretando los dientes para contener un gemido. Henry, después de tirar a Patrick, se había vuelto, por un momento antes de que ella bajase la cabeza para convertirse en un ovillo. Le pareció que Henry la había visto. «Dios mío, que no me haya visto», rogó. «Dios mío, perdóname por haber espiado, por favor. ¡Dios mío!» La blusa blanca se le pegaba al cuerpo por el sudor. En los brazos tostados le brillaban gotitas como perlas. La vejiga le latía dolorosamente. Muy pronto se mojaría los pantalones. Esperó que la cara furiosa y demente de Henry apareciese en la abertura donde habría debido estar la portezuela. Tenía que ocurrir. Era imposible que él no la hubiese visto. La sacaría de allí y le... Se le ocurrió una idea nueva.
aún más terrible. Una vez más tuvo que luchar para no orinarse encima. Y si él quería hacerle algo con su cosa, y si quería que ella la pusiera en alguna parte suya, ella sabía, claro, dónde había que ponerla, como si el conocimiento le hubiera surgido repentinamente en la mente. Pensó que si Henry trataba de poner su cosa allí, se volvería loca. No, por favor, que no me haya visto, por favor. En ese momento le llegó la voz de Henry, aumentando su horror porque sonaba mucho más cerca. No me gustan esas cosas de maricas. Desde más lejos, la voz de Patrick. Sí que te gustó. No me gustó, gritó Henry. Y si le dices a alguien que me gustó, te mato. Ay, se te puso dura, apuntó Patrick. Por la voz estaba sonriendo, cosa que no extrañaba a Beverly. Patrick estaba loco, tal vez más loco que Henry, y los locos no le tienen miedo a nada. Yo lo vi. Unos pasos crujieron en la grava, cada vez más cerca. Beverly levantó la vista con los ojos dilatados. Por el viejo parabrisas del Ford, vio la nuca de Henry. Estaba mirando a Patrick, pero si se volvía... Si se lo dices a alguien, diré que eres marica, amenazó Henry. Y luego te mataré. No me asustas, Henry, dijo Patrick riendo. Pero a lo mejor no digo nada si me das un dólar. Henry se volvió. Beverly ya no veía su nuca, sino un cuarto de su perfil. Por favor, Dios mío, por favor, rogó mientras la vejiga le palpitaba más y más. Si lo dices, dijo Henry con voz baja y amenazadora, yo contaré lo que haces con los gatos y con los perros. Contaré lo de tu nevera. ¿Sabes qué pasará, Hostetter? Te llevarán a un manicomio. Silencio. Henry tamborileó con los dedos en el capó del Ford. ¿Me oyes? Te oigo. La voz de Patrick sonaba rencorosa y un poco asustada, pero estalló. ¿Te gustó? Se te puso dura. Nunca he visto ninguna tan dura. Sí, supongo que has visto muchas, marica asqueroso, pero acuérdate de la nevera, tu nevera. Y si te veo otra vez cerca de mí, te parto la cara. Silencio. Henry se alejó. Beverly giró la cabeza y lo vio pasar junto al volante del Ford. Si él hubiese mirado hacia su izquierda, la habría descubierto, pero no miró. Un momento después, sus pasos se alejaban por donde Victor y Belch habían desaparecido. Solo quedaba Patrick. Beverly esperó, pero nada ocurría. Pasaron 5 minutos. Su necesidad de orinar ya era desesperante. Podría contenerse 2 o 3 minutos, no más. Y la ponía nerviosa no saber dónde estaba Patrick. Volvió a espiar por el parabrisas y lo vio sentado allí. Henry se había dejado el encendedor. Patrick había guardado sus libros en la pequeña mochila de lona que le colgaba del cuello, como si fuese un vendedor de periódicos. Pero aún tenía los pantalones y los calzoncillos caídos alrededor de los pies. Estaba jugando con el encendedor. Encendía una llama casi invisible en el fulgor del día. Cerraba la tapa y volvía a empezar. Parecía hipnotizado. Una línea de sangre le corría desde la comisura de la boca hasta el mentón. La mejilla se le estaba hinchando, pero él parecía no darse cuenta. Una vez más, Beverly sintió asco. Patrick estaba loco, claro que sí. Nunca en su vida había tenido tantas ganas de alejarse de alguien. Moviéndose con cuidado, reptó por debajo del volante, bajó a tierra y se deslizó por detrás del Ford. Luego echó a correr por el mismo camino por donde había venido. Cuando estuvo entre los pinos, detrás de los coches abandonados, miró hacia atrás. Ya no había nadie. El vertedero dormitaba al sol. Sintió que la tensión se le aflojaba en el pecho y el estómago, dejando solo la urgencia de orinar. Caminó apresuradamente unos pasos más y se apartó del sendero, a la derecha. Tuvo los shorts desabotonados casi antes de que la maleza hubiese vuelto a cerrarse tras ella. Echó una mirada para asegurarse de que no había hiedra venenosa y se agachó, sujetándose de un tronco para no caer.
Mientras estaba subiéndose los pantaloncitos, oyó que unos pasos se acercaban desde el vertedero. Los matorrales solo le permitieron ver un destello de loneta azul y el cuadriculado de una camisa escolar. Era Patrick. Volvió a agacharse esperando que él pasara rumbo a Kansas Street. El escondite era bueno. Ya no tenía necesidad de orinar y Patrick estaba perdido en su propio mundo demencial. Cuando el chico desapareciese, ella retrocedería para dirigirse al club de los perdedores. Pero Patrick no pasó de largo. Se detuvo en el sendero, casi frente a ella, para mirar la herrumbrada nevera amana. Beverly podía observar a Patrick por un resquicio de los matorrales sin demasiado riesgo. Ahora que se había aliviado, volvía la curiosidad. Y si Patrick la descubría, ella estaba segura de correr más deprisa. El muchacho no era tan gordo como Ben, pero sí regordete. Sacó el tirachinas del bolsillo y puso 5 o 6 municiones en el bolsillo de la pechera. Loco o no, un buen disparo a la rodilla lo detendría. Se acordaba muy bien de esa nevera. Las había visto a montones en el vertedero, pero de pronto se dio cuenta de que era la única que Mandy Facio no había desarmado, arrancándole el cierre y retirando la puerta. Patrick comenzó a tararear y a mecerse delante del viejo artefacto. Beverly sintió otro escalofrío. Era como en las películas de terror, cuando alguien trataba de llamar a un muerto para que saliera de la cripta. ¿Qué se traía entre manos? Si ella lo hubiera sabido, si hubiera sabido lo que iba a ocurrir cuando Patrick hubiera terminado su rito particular y abriera la puerta enmohecida, habría salido corriendo como alma que lleva el diablo. Yo soy Holistócrata. Si te gustó este video, por favor dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones. Y si crees que lo merecemos, por favor, apoya la evolución de este proyecto en Patreon, PayPal o tarjeta bancaria. Los datos están en la descripción de este material. Muchas gracias por tu compañía. Yo soy Holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión.